Eres un milagro. Un programa de un milagro cada día presentado por mí, Christian Misch. ¡Empezamos! Hola mi querido amigo, bienvenido a este programa de Eres un Milagro. Ayer no pudimos tener el programa y hoy pues vamos a hacer el programa de ayer y mañana haremos el programa de los dos siguientes días. Así no perdemos ninguno y hoy, bueno, pues no he podido hacer los dos como hubiese querido. Es igual, vamos a ver el milagro de ayer y vamos luego pues a analizar, orar juntos y ya mañana nos recuperamos. Te veo ahora. Hemos fijado ya dos objetivos concretos y específicos para este nuevo año. Medita cada día en lo que leas en la Biblia y haz cada día tus proclamaciones. De hecho, es probable que a lo largo del día muchas veces te venga desánimo, miedo, confusión u otras sensaciones, y es importante que en esos momentos estés listo para proclamar con fe la palabra de Dios. Esas promesas constituyen parte de nuestro escudo de la fe, sobre el cual la palabra nos anima diciendo: «Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno». Sí, ese escudo es vital para nosotros y tenemos que estar listos para usarlo siempre, en cualquier momento. No solo en un momento de oración por la mañana, sino en cada momento del día y sobre todo cuando nos sentimos atacados por las tinieblas. Nuestra victoria, de hecho, se fundamenta en nuestra habilidad de permanecer conectados a Dios en cada momento. Eso es en el fondo lo que llamamos orar. Es tener un diálogo con Dios, una conversación viva con Él. Cuando hablas con Dios de una manera más consistente y le haces parte de tu día a día, Él empieza a invadir y a transformar tu realidad. Este es el poder de la oración. Nuestro tercer objetivo para este año, por tanto, es este: habla más con Dios. No sé cuánto hablas con Dios en oración ahora mismo, ni de qué forma lo haces, pero siempre podemos mejorar en este punto. Querido amigo, que este año esté marcado por una conversación viva, constante, real, con aquel que más te ama, con aquel que ha dado su vida por ti en la cruz. Eres un milagro y yo soy tu amigo, Christian Misch. Mi querido amigo, al final la vida cristiana pues tiene... Es decir, hay tantas variables, pero al final las importantes se reducen a tan poco. Porque al final, pues recuerdas en la escuela dominical, ¿no? Con los niños, lee la Biblia y ora cada día si quieres crecer. Pues básicamente al final va por ahí. Porque cuanto más estamos en la palabra, cuanto más pues dedicamos tiempo a sencillamente estar con Dios y luego poder escuchar su voz a través de su palabra, pero sobre todo hablar con Él y compartir el corazón, y lo que decíamos, hablar más. De hecho, tener esa conversación, pues de hecho mañana veremos el pasaje de hoy, digámoslo así, el texto de hoy, y de hecho pues hablaremos un poquito acerca de la diferencia entre Marta y María. Ya sabes, los amigos de Jesús, Lázaro, Marta, María, pues eran amigos de Jesús. Pues Marta estaba afanada y turbada sin parar, pero María había escogido la buena parte, que era estar a los pies de Jesús. Es importante trabajar, pero al final si perdemos nuestra vida en 50.000 cosas, pues hay un problema. La clave es estar en los pies de Jesús. Y hay algo muy precioso sobre el concepto de estar a los pies de Jesús, de estar sencillamente esperando a que Él hable, estando con Él, buscando su compañía, buscando su corazón. Al final, eso, la oración es eso. Al final es tener esa comunicación, es ese diálogo constante con Él, en el que buscamos estar cerca de Él, estar a sus pies, para escucharle hablar cuando Él quiere hablar. Y de hecho, Él siempre nos habla, pero cuando Él quiere realmente mostrarnos cosas muy particulares y estamos atentos para poder escuchar eso. Te quiero animar, mi querido amigo, que en este año que ha empezado, en este año que pues, se está desarrollando poco a poco, que puedas buscar hablar más con Dios. Cuanto más hablas con Dios, más tu propia forma de pensar, de ver las cosas cambia, más eres capaz de escuchar su voz, más eres capaz de ser dirigido, guiado por Dios, y eso al final transforma todo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él quiere tocar tu vida y tener una relación profunda contigo, igual que hizo con sus discípulos, igual que ha hecho con las personas, pues los héroes de la fe a lo largo de la historia.
Él tiene ese deseo de tener esa conversación real con nosotros. Y su plan, su voluntad es que podamos hablar con Él. Y te quiero animar a que quizás no enfoques tanto la oración como el hecho de voy a orar, sino más bien como voy a hablar con Dios. Voy a sencillamente a empezar a compartir cosas con Él. Voy a tener este diálogo con Él. Voy a empezar a sencillamente hablar y escucharle hablar. Pues tener esa actitud de querer escucharle. Te quiero animar a que este año, no sé cuánto estás orando, no sé cuánto tiempo estás dedicando a la oración. Quizás dedicas 5 minutos de una forma constante, 10, 15, una hora, no lo sé. Pero quiero animarte a que este año hables más con Dios. No que ores 3 horas más, sino que hables con Dios. Que tengas esa actitud de venir y hablar con Dios. Porque cuanto más hablas con Él, más le conoces, más le escuchas, más desarrollas tu relación con Él. Es igual que cualquier otra relación. Cuanto más hablas con una persona en armonía, pues más crece tu relación. Te quiero animar a que puedas tener esa revelación realmente de buscar escuchar y sobre todo buscar hablar más con Dios y estar en ese diálogo divino que sin duda va a tocar tu corazón y te va a ayudar a seguir hacia adelante y a crecer como nunca antes. Mi querido amigo, te quiero dejar ya, voy a orar por ti y ahora pues te dejaré como siempre, pues con la alabanza al final y con estas cosas, pero déjame orar por ti primero. Señor, te doy muchísimas gracias porque tú estás con nosotros, porque estás haciendo cosas realmente increíbles, Señor, y te pido que nos ayudes, Dios mío, a estar realmente muy, muy, muy cerca de ti, Señor, que podamos cada vez a hablar más contigo, que podamos escuchar tu voz, Señor, que podamos estar más y más llenos de tu presencia, que podamos escuchar tu corazón, Señor, en cada momento. Te doy gracias por todo. Señor, ayúdanos, queremos estar lo más cerca de ti posible, Señor. Llénanos más y más de tu presencia, Señor. Ayúdanos a poder compartir contigo, a poder tener una relación tan real, tan cercana, tan preciosa, tan perfecta, Señor. Ayúdanos a poder a tener este deseo de hablar contigo, de sencillamente venir a tus pies y escucharte y hablar contigo, Señor. Guíanos en todo, que esa sea nuestra constante cada día, Señor, que tú seas nuestra constante cada día. Llénanos más y más de ti. Y te pido por cada persona que está viendo este programa, que cada uno de ellos sea tocado, que sea bendecido, que cada uno de ellos pueda empezar a sentir más tu presencia y a sentir más ese hambre, esa sed de hablar contigo, ese deseo real, profundo, genuino de hablar contigo. Señor, te doy gracias por todo, te pido que nos guíes en cada momento y te pido que tu nombre sea levantado en nuestras vidas, Señor, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente. Por favor, que no se te olvide seguir orando por Madagascar. Dios sigue haciendo cosas increíbles. De hecho, ya te compartiré algo mañana también al respecto. Pero sigue adelante, que el Señor te bendiga grandemente. Que no se te olvide que ahora puedes ver aquí la alabanza, como siempre. Y bueno, estamos en contacto. Un fuerte abrazo, te veo mañana y no lo olvides. Eres un milagro. Hasta luego.